Hola, bienvenidos a un nuevo video de Vortex Realty, una compañía donde ayudamos a hacer realidad tu sueño de invertir en la Florida. Soy Fernando y hoy te guiaré a través de los pasos para optimizar tu ficha de Google My Business como agente inmobiliario. En Vortex sabemos lo crucial que es destacarse de manera online en el competitivo mundo inmobiliario. Y Google My Business es una herramienta poderosísima para poderlo lograr, ya que entre los beneficios que te brinda están conseguir mayor visibilidad en las búsquedas de Google, posicionar tu marca en las búsquedas locales, facilitar el contacto con potenciales clientes, potencia la geolocalización de tu negocio, mejora tu presencia digital gracias a la confianza de los reviews que te dejan tus clientes, entre otros beneficios. Ahora necesito que te conectes desde tu laptop o computadora para que juntos hagamos la configuración de Google My Business. Hay dos formas de configurar tu cuenta. La primera es creando un correo electrónico desde cero y la segunda es haciendo la configuración desde tu correo electrónico ya creado. El día de hoy vamos a hacer el paso a paso desde un correo electrónico ya creado. Teniendo el correo electrónico abierto, vamos a ir a la página www.google.com/business. Al abrir la página de Google, vamos a ir a la opción que dice administrar ahora. Luego vamos a buscar que el nombre de la empresa o de tu negocio esté disponible. Al digitar el nombre nos debe salir la opción disponible. Vamos a dar clic sobre el nombre que deseamos y le damos continuar. Luego vamos a seleccionar el tipo de negocio. Nos salen varias opciones. En el caso de nosotros, los realtors, vamos a seleccionar tienda local y le damos en siguiente. Luego nos solicita que ingresemos la categoría de nuestra empresa. Luego nos pide que ingresemos la categoría de nuestra empresa. En caso de que tengas la configuración en español, vas a poner agente inmobiliario o en inglés real estate agent. Le damos en siguiente. Luego nos va a pedir que ingresemos la dirección de nuestra empresa. Hacemos la configuración, colocamos en país Estados Unidos y en la dirección, dependiendo de la oficina en la que te encuentres, vas a poner la dirección. Si estás en Miami o en el área de Miami, vas a poner la dirección de Vortex Realty de Miami. Si estás en Orlando o en el área que cubre Orlando, vas a poner la dirección de la oficina de Orlando. Y le damos en siguiente. En esta opción nos pide que agreguemos los detalles de contacto que deseamos mostrarle a los clientes, como número de teléfono y sitio web. El siguiente paso es hacer que nuestra empresa aparezca en el mapa y nos da la opción de que personas cerca a nuestra área la encuentren, que nos puedan dejar un review y podemos administrar los detalles de nuestra cuenta de Google. Vamos a darle continuar y nos pide una forma de verificar la información que estamos poniendo. Puede ser a través de número de teléfono, un código por correo electrónico o un video de la empresa. Vamos a seleccionar el código de teléfono y vamos a darle en siguiente. Luego nos da la opción de recibir el código a través de mensaje de texto o a través de llamada. Vamos a poner mensaje de texto y le vamos a dar en siguiente. Cuando Google haga el envío del código, lo vamos a ingresar en este campo y vamos a darle en verificar. Después de hacer la verificación, vamos a darle en siguiente y vamos a agregar los servicios que ofrecemos como Realtors. Agrega todos los servicios que consideres necesarios y que sean pertinentes según lo que ofreces a tus clientes. Si no encuentras el servicio en esta primera ventana, vas a darle en agregar servicio personalizado. Luego le damos en siguiente. Luego vamos a hacer la configuración del horario de atención. Es muy importante que en este paso hagas la configuración uno por uno. Lunes, martes, miércoles, cada día de la semana en el que prestas servicio, que sea individual. Después de configurada la hora, le vamos a dar en siguiente. Luego nos da la opción de recibir mensajes por parte del cliente. Acá puedes habilitarlo o deshabilitarlo. Lo vamos a dejar habilitado y le vamos a dar en siguiente. Luego nos da la opción de agregar una descripción. En este apartado te recomiendo agregar una breve descripción tuya y una descripción de los servicios que ofreces. Después de agregada la descripción, vamos a darle clic en siguiente. Luego llegamos al apartado de agregar fotos de tu empresa o de tus servicios. En este punto es muy importante que lo hagas, ya que Google nos va a posicionar a través de Google Imágenes y vamos a poder tener un mayor alcance.
Después de agregadas todas las imágenes de tus servicios, vas a darle en continuar y vamos a llegar al punto de reclamar tu crédito publicitario de $500. Solo lo vas a reclamar si vas a empezar a hacer pauta a través de Google Ads. De lo contrario, vamos a darle en el botón omitir. Luego nos da la opción de adquirir una dirección de correo electrónico personalizada. Si deseas, lo puedes hacer. De lo contrario, le das omitir. En este caso, vamos a darle omitir. Luego vamos a llegar a este apartado. Acá quiere decir que tu cuenta ya está creada. Nos da la opción de editar el perfil, leer opiniones, mensajes, fotos, rendimiento. Todos estos puntos son opciones que te brinda la plataforma para que puedas hacer edición. Después de seguir todos los pasos anteriores, vamos a llegar a este punto donde tu cuenta de Google My Business va a entrar en un proceso de verificación. Debemos esperar a que Google haga ese proceso y nos dé el visto bueno. Después de ese proceso podremos compartir nuestro enlace de reviews para que los clientes nos dejen un comentario positivo. Cuando tu cuenta de Google ya esté verificada, vamos a ir a la opción de leer reseñas y seleccionamos la opción que dice obtén más opiniones. Y acá encontramos el enlace a compartir. Lo pueden enviar directamente por correo, WhatsApp o Facebook, o copiar el enlace y llevarlo y enviarlo a través de la plataforma que desees. Aprovecha todas las funciones que te brinda Google My Business y haz que tu marca se vuelva relevante en las búsquedas de manera online en el sector inmobiliario. Recuerda, en la cajita de comentarios de este video vas a encontrar el enlace de Google para que puedas hacer la configuración de tu perfil. También encontrarás los enlaces a nuestras redes sociales para que nos sigas y estés enterado de todas las actualizaciones de la industria del real estate. Hasta la próxima.